nunca su cena aparecerá, mas con la gracia llena de magia de su sonrisa, siempre la vence la pilarense mi recedad. Llegamos al atardecer, el sol, el río y la ciudad de Pilar se encargaron de ofrecernos el primer espectáculo durante nuestra estadía en el departamento de Ñeembucú. Mi alma sueña con la luqueña maravillosa, y es tan finaz col jazmín del Chaco mi adoración, pero por siempre la pilarense más deliciosa tiene ganado sitio sagrado en mi corazón. Antes habíamos transitado la ruta 1 hasta San Ignacio, nos metimos en el descuidado desvío que lleva hasta la capital del departamento. Es mi serena virgen morena la misionense y la trigueña cara pegüeña murucuyá, pero el orgullo de mi terruño es la pilarense con los claveles de los vergeles de mi humaitá. En Pilar nos encontramos con Carlos Alberto Mazó. Nos recibió en su casa, donde oímos los primeros relatos de un hombre que literalmente ha hecho de todo. A los 8 años comencé como cartero y mensajero. A los 10 años me nombraron como telegrafista. Y trabajé entonces alrededor de 10 años en correo y telera. Yo salí para irme al cuartel porque en aquella época el que nos iba al cuartel era Cuñaí. El tema de la manufactura, sí. Pilar, tiene una historia interesante, ¿verdad? De cómo se consiguió que Albersoni, sí, instale acá su fábrica, ¿verdad? Se montó, ¿verdad? Es pintoresco. Albersoni tuvo problemas en Italia con el nacimiento del fascismo, ¿verdad? Él era ya industrial allá. Él vino con dinero, ya. Con ganas de instalar en América una fábrica. Él recorrió varios países de América y recorrió Paraguay. Asunción no le gustó, viene a Pilar. Y acá las autoridades se enteran que es un industrial que quiere poner fábrica. Y bueno, le ofrecieron todas las ventajas. Y él se alojó en un hotel de una familia italiana, de los Aliana. Y ahí concurrió la comunidad de Pilar, prácticamente el pueblo de Pilar, el pueblo representativo, digamos, los comerciantes, los ganaderos, etc. Todos eran gringos. Se instalaron cada mesa acá los suizos, acá los franceses, porque había franceses también, acá los italianos. Acá los árabes, y él entraba en el salón y escuchaba que hablaban los diferentes idiomas. Y él dijo, esta es una pequeña Europa. Y sí, le decía al delegado de gobierno, el intendente, no, usted acá va a sentir a gusto. Pero estaban todos, estaba arreglado, digamos. Todo, teatro, era así, teatro. Esto es una barbaridad, dijo. Y firmó un contrato enseguida, le hicieron firmar un compromiso. Y le dieron 20 años de ¿cómo se llama? De liberación de todos los impuestos consiguieron con el gobierno. En diciembre de 1931 se inaugura la producción de energía eléctrica y comienza a trabajar la fábrica, la parte de telares. De nuevo yo partí, dejando mi hermosa nación, paisaje, amor y pasión, romántica, heroica nación. Si bien la historia más frecuente es la que habla de madres que crían solas a sus hijos, distintos factores sociales, entre ellos el extendido fenómeno migratorio que afecta a nuestro país, hacen que hoy sean muchos los padres que de manera solitaria se hagan cargo de sus hijos. Me llamaba antiguamente el locutor mamá, ¿verdad? Porque yo trabajo en una radio, ¿verdad? Y me ponían el título de locutor mamá, un diario que vino y me hizo una entrevista y me puso el locutor mamá, ¿verdad? Y bueno, yo, perfecto, ¿verdad? Porque hoy día yo estoy viendo que tenía que ser el primero, vamos a decirlo, para que una cantidad de personas, hay muchísimo. Yo lo que estoy haciendo de una vez no es nada. Yo antes decía, qué gran cosa, ¿verdad? No es nada. Hay
en peores condiciones que de mí, que están haciendo algunos que no tienen un oficio, ¿verdad? Y que están peleando, pero duro, ¿verdad? En esta vida y cuidan sus hijos, ¿verdad? Cosas que yo digo, cuando uno busca la felicidad está en la familia, por sobre todas las cosas. Tiene que haber un cimiento. No es ni la linda mujer, ni el lindo auto, ni la linda casa. Ya ves, mi casa lo que es, pero en esa casa es un loquerío, tampoco todos los días estamos nosotros acá, en cada rincón. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. La migración arremete con todo contra nuestra sociedad. Lo que a estos hombres les ocurrió, lo que han superado, lo que están logrando superar, es una cuestión de adultos. Yo lo miro desde lejos. A lo que nadie le puede esquivar el bulto es aquello que les pasa a los niños y a las niñas que ven cómo de un día para otro su clima familiar perfecto se rompe. Este es el lado más triste de la migración. Lo que pasa con nuestros niños y nuestras niñas. Por ahora, hay padres que, como ellos mismos dicen, están haciendo de mamá y papá. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Taguaté es un pequeño y tranquilo pueblo correntino. Está a unos 150 kilómetros de Corrientes capital. Y ese es el lugar donde los paraguayos encuentran atención médica. Te comento, todos casi los partos que son las embarazadas del Paraguay tienen en la Argentina. Y todos anotan sus chicos en la Argentina. En el departamento de Concepción, a 450 kilómetros de Asunción, se encuentra la ciudad de Belén, un pueblo conocido por el paso del Trópico de Capricornio. Conocimos a Freddy mediante una carta. Soy vendedor ambulante, me dedico a vender menudencia, chura. Soy un churero. Con este trabajo persisto en el día a día. Lastimosamente, en este nuestro país se siguen sucediendo este tipo de historias. La de las marcadas diferencias entre lo sobrado por un lado y lo necesitado por el otro. Donde los beneficiados solo levantan el parabrisas polarizado y no midiendo los costados cuando salen de su cascarón de exuberancia y pasan al lado del necesitado. Señores, no dividan la fe, las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús pensó, me haré invisible para que todos mis hermanos dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan la mano. Sueño como persona sería que todo el mundo, ¿verdad? Todos los ciudadanos tengamos las mismas oportunidades, trabajo, no tener que dejarle a la familia, viajar al exterior y que vivamos mínimamente bien, es decir, tener una vida decorosa, ¿verdad? No tener que robar, asaltar, etcétera, etcétera. Si conoces alguna historia de vida, algún lugar, alguna anécdota o querés denunciar algo o quizás aportar ideas para Invisibles, no dudes en escribirnos a nuestro email invisibles@canal13.com.py. Invisibles, el programa de las historias de la gente.